Agua Prieta, Sonora. Durante horas ardió la hoguera que destruyó casi 2 toneladas de marihuana y 1/2 kilo de cristal o anfetamina pura, en lo que se convirtió en la quema de enervantes correspondiente al mes de abril por parte de la Procuraduría General de la República. El licenciado Jesús Orlando Cota Murrieta, recién tomando el puesto de Ministerio Público Federal con base en esta frontera, informó que fueron destruidos 1.916 kilos y 300 gramos de marihuana lista para su comercialización presuntamente en los Estados Unidos. Asimismo, fue destruida anfetamina o cristal con un peso de 445 gramos. El evento fue atestiguado por las más altas autoridades locales, entre los que se encontraron el general brigadier diplomado del Estado Mayor Raúl Gámez Segovia, comandante en jefe de la guarnición militar en Agua Prieta. El oficial segundo Pedro Ibarra, en representación del comandante Alfonso Novoa Novoa, director de Seguridad Pública Municipal. En representación del comandante Jesús Armando Vázquez Paredes, responsable de la Policía Estatal Investigadora en esta ciudad, estuvo el oficial Jorge Portillo. El doctor Manuel Peña Tapia, subdirector médico del Hospital General. El cónsul de México en Douglas, Arizona, Oscar de la Torre Amezcua. El comandante Efraín Orozco Flores, responsable de la Plaza Agua Prieta de la Policía Federal Ministerial. Alejandro López Granados, responsable de la Plaza Naco de la Policía Federal Ministerial. Eric Martínez Ortega, presidente de la Asociación Regional de Periodistas, ARPAC. Julio Ibáñez Vilchis y Fernando Martínez, de la Contraloría de la PGR en la Ciudad de México. Julio César Cabrera fue el químico encargado de certificar la droga. Licenciado Luis Manuel Vea Valenzuela, Ministerio Público del Fuero Común, y el subdelegado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Tirado. Los presentes guardaron un minuto de silencio a la memoria del ex subjefe de policía de Naco, licenciado Pablo César del Ángel, que fue ejecutado el fin de semana pasado. Por último, ARPAC solicitó mayor apertura al ejército para poder seguir de cerca sus labores en la lucha contra el crimen en esta población, a lo que el general Gámez respondió de muy buena manera, considerando: en nombre de mis compañeros, el compromiso de ser veraces y puntuales en la información, proporcional al apoyo que ustedes, autoridades, nos brindan. Hoy los periodistas daremos a conocer de esta incineración, y no exagero al decir que la nación entera sabrá por la tarde que un grupo de hombres y mujeres valientes en Agua Prieta siguen comprometidos con la niñez, con los jóvenes, con Agua Prieta, con Sonora y con México. Informó para Notidiario Juan Carlos Ruiz Olvera.